Hello, 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 good evening, good evening. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, hola, hola. Buenas noches, sí, se lo entiende, se lo escucha. Gracias, bien, gracias por estar a tiempo, gracias por unirse. Eh, creo que en este momento están ingresando. Vamos a dar unos minutitos en lo que se terminan de. Unir los demás compañeros. Gracias a ustedes por la puntualidad. Gracias por los que están con cámara y los que no me han activado su cámara. Vamos encendiendo la camarita para poder eh, verlos, poder conocerles. No tenga pena, no tenga miedo. Eh, vamos a dar inicio a esta primera sesión. No esté preocupado, nervioso, tranquilo, relajado. ¿verdad? No diga, uy, ¿qué nos van a decir? ¿Y cómo va a ser esto? Y no se preocupe, no se preocupe, tranquilo, relajado como fresco como una lechuga, aunque ya es noche, ¿verdad? Ya hasta ahora ya no, no está uno tan fresco, ya ¿eh? está un poco cansado y agobiado del día, ¿eh? medio mechudo, medio ojeroso, pero así es la vida, ¿ok? No se preocupe, acá ponga su cámara sin miedo, no 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 importa si usted está mechudo, mechuda, cansado, no importa, no me interesa saber si, si se ha peinado o no se ha peinado, me interesa conocerles verles, saludarles, que me conozcan, eh, que empecemos estas sesiones, ¿ok? Bien, aún se siguen conectando, tengo entendido que habemos alrededor de um, eh, 30 personas y apenas vemos como 15 por aquí, deje verificar nuevamente la lista y eh, vamos ya a, a pasar un, la, la asistencia, este ya les explico en lo que se están uniendo los demás. Eh, deje ver Esta creo que es la lista de nosotros. Eh, vamos a, a ir pasando esta asistencia. Bien, eh, tengo 14. Bien, faltan algunos. Creo que en el grupo de WhatsApp veo que hay algunos mensajitos ahí. No sé si todos ya están en el grupo de WhatsApp. Eh, si no se han unido, eh, vamos a unirnos. Le, les voy a colocar por acá en el chat de la plataforma de Zoom el link para poder unirse al grupo. Si eh, hubiese alguien que que aún no, no ha podido unirse, debe de hacerlo, porque en el grupo de WhatsApp es una forma práctica, una forma eh, sencilla de poder eh, comunicarnos, ¿ok? Ya en este momento voy a colocarles por acá mi nombre también para que ustedes me identifiquen, me vayan conociendo y poco a poco, pues, nos vamos a ir. Eh, Saludando, conociendo y vamos a ir entrando en, en confianza. ¿okay? Eh, coloco por acá en el chat de esta reunión el link de el grupo de WhatsApp. Si alguien de los que están acá presentes no están en el grupo de WhatsApp, por favor denle clic a ese link y agréguese. Ok, todos debemos de estar en ese grupo. Eh, les dejo por acá en el chat mi nombre. Eh, mi nombre es Luz Beatriz Guzmán. Voy a estar con ustedes. Les voy a colocar por acá mi número de teléfono, aunque yo ya estoy en el grupo de WhatsApp y. Temprano por la tarde los saludé y les dije, hola, mi nombre es tal, para que usted identifique mi número, porque pues sí, todos somos nuevos acá y yo no conozco a nadie y yo no tengo el número de nadie, yo no sé quiénes son ese montón de gente que está en el grupo. Entonces, eh, al menos... Por el primer día, identifique mi número, ahí está. Eh, identifique mi número ahí en el grupo para que usted si desea guardarlo, tenerlo por ahí a la mano, lo haga porque si usted necesita algo o eh, te necesita ayuda, usted me puede escribir y yo con mucho gusto le voy a, le voy a ayudar. Bien, eh, gracias por los que tienen cámara. Claudia Jocelyn, no veo su cámara. Jorge Antonio, por favor, cámara. Francisco Orellana, Eric Herrera. Eh, vamos activando la cámara para poder dar inicio. Bien, eh, 16 personas, creo que aún falta, quizás algunos están teniendo problemas para conectarse. Recuerde que es el primer día, a veces... No estamos familiarizados con la plataforma de Zoom y uno dice ¿y ¿a dónde me voy? ¿y aquí para dónde? Y luego ¿qué hago? ¿y cómo entro? ¿y cómo pongo acá? Verdad es normal. Es el primer día. Al final de esto usted va a ser experto en la plataforma de Zoom y usted va a poder hacer muchas cosas que la plataforma permite. Entonces eh, no se preocupe si usted se siente así como algo perdido y usted dice, ¿será que me veo en la cámara o no me veo? ¿Será que estoy ahí o no estoy? Es normal, es el primer día, pero vamos a ir aprendiendo, vamos a dar unas indicaciones, unos lineamientos que es importante que usted conozca. Bien. Eh, una de las indicaciones, si todos están en el grupo de WhatsApp, deje verificar acá. Yo eh, estoy en el grupo, pero, eh, eh, ¿cómo le digo? Cuando yo estoy acá en la sesión, yo no respondo mensajes, ¿verdad? A veces, mire que yo le escribí al WhatsApp. Yo eh, estoy acá de lleno con ustedes, evito tener el teléfono en la mano porque me distrae. Entonces, eh, cuando yo vengo con ustedes acá, yo vengo de otra clase. Entonces, yo tengo una clase de 8 a 9 y como ustedes vengo acá de 9 a 10. Entonces, a veces me llaman y yo no es que no le quiera contestar, es que yo estoy en otra clase y no puedo estar contestando el teléfono. Entonces, le explico eso para que usted me entienda y no se vaya a decir, uy, la maestra a las 11 de la noche contesta. A esa hora me desocupo, a esa hora empiezo a ver los mensajitos que tengo y yo contesto. Entonces, no se me vaya a preocupar. Y tampoco no se me vaya a desesperar que no, es que no ve mi mensaje, es que no me responde. Eh, yo siempre le voy a contestar, aunque sea a la medianoche, pero yo siempre le voy a responder. Así es que tenga lo presente. Bien, eh, una indicación que voy a dar en este momento va a servir para muchos y es que eh, por la tarde... Eh, alguien de inglés corporativo, los administradores de inglés corporativo pusieron un mensajito acá. Pusieron a las 5.28 de la tarde. Buenas tardes a todos. De inglés corporativo les saludo. Por favor, antes de entrar a su clase, regístrese con nombre completo según su DUI de y deben estar la hora completa en clase. Este fue el mensaje que mandaron de parte de los administradores de Inglés Corporativo. Quiere decir que cuando usted ingrese a la plataforma, usted debe de colocar dos nombres y dos apellidos. ¿Ok? Eh, vea usted cómo ha colocado. Usted me va a decir, uy, ya, pues me tengo que salir. No, no se debe de salir de la reunión. Lo que usted va a hacer nada más es irse a la opción de participantes. Usted se va ahí en la plataforma sin finalizar esta reunión. Se va a la opción de participantes y ahí usted va a ver su nombre en primer lugar. Ahí va a ver el montón de nombres de todos los que estamos acá, pero usted va a ver su nombre en la parte de arriba. Usted le va a dar clic ahí. Y ahí usted tiene que asegurarse que esté sus dos nombres y sus dos apellidos. Por ejemplo, Roberto Mengíbar tiene que colocar segundo nombre y segundo apellido. Claudia Peña igual. Sol Martínez igual. Gabriela Guzmán, Francisco Orellana, Eric Herrera. Les hace falta el segundo nombre y el segundo apellido. Sin salirse de esta reunión, Usted va a la opción de participantes, ve ahí en la pantalla que usted tiene, busque una opción que dice participantes. Y muy bien, Gabriela, ya ahora sí. Eh, ahí usted le va a dar clic y ahí, muy bien, José Roberto, ya está. Eh, muy bien, ahí ya están cambiando. Ahí usted pone muy bien Eric, su segundo nombre, y le puede dar guardar o save. Y de esa forma ya va a quedar así. Siempre usted quédese logueado, que quédese dentro de la plataforma de Zoom para que cada vez que usted ingrese no tenga que estar escribiendo su nombre todos los días. Ya la plataforma lo va a guardar así, usted solo ingresa y ya como de fábrica va a estar su nombre completo. Entonces, eso es algo que usted debe de saber desde el primer día y es una indicación no nomilla. Usted va a decir, ahí está maestra, ¿y para qué quiere ver mi otro nombre, y mi otro apellido. No, no es algo que yo quiero. Es uno de los requisitos de INSAFOR. INSAFOR dice, cada participante que ingresa a la videoconferencia debe de colocar su nombre completo y debe de tener y permanecer con la cámara encendida. Esos son los lineamientos de INSAFOR. Y no sé, creería que usted tuvo una sesión informativa. No sé si me equivoco. No sé si a usted le mandaron una invitación a una y una reunión informativa donde les explicaron en qué consiste este programa, le dieron un montón de información. Entonces, en esa reunión explicaron esto que estoy mencionando y eh, este, en este día, por ser el primer día, disculpe que yo estoy hablando mucho y disculpe que yo estoy hablando en español. Usted va a decir, bueno, ¿y por qué habla en español? Esto es ahora. ¿Verdad? Porque yo debo de mencionar generalidades, yo debo de mencionar cosas importantes, debemos de conocernos, es para que usted me vea, para que vea ahí, vea las cámaras de los demás y diga, ve, ese es mi compañero, ella va a ser mi compañera, ve. Aquel que me hace conocido, no, ese nunca lo había visto. Para eso es el primer día, para que nos conozcamos, para que veamos qué es lo que vamos a hacer, cómo es que vamos a estar trabajando y eso. ¿Verdad? Por ser el primer día, yo voy a hablar mucho y en español, pero mañana vamos a hablar, ustedes más bien van a hablar y vamos a empezar a hablar en inglés. Uy, ¿y cómo vamos a hacer? Ya va a haber mañana, va a haber más y aquí, y usted mañana va a empezar a decir sus primeras palabritas en inglés. ¿Y cómo le vamos a hacer? Mañana se va a dar cuenta, ¿ok? Pero eh, vuelvo y repito, eh, coloco una vez más el link para el grupo de WhatsApp. Si alguien no se ha unido al grupo de WhatsApp, aquí está el link. No hay manera que usted me diga, mire, agrégueme a mí. Yo no puedo agregar a nadie al grupo de WhatsApp. Nada más usted se puede unir por medio del de link de invitación que le envían a su correo. Ok, si alguien no está, ahí está mi nombre una vez más, ahí está mi número. Ya estoy ahí en el grupo para que me identifique por cualquier cosa, usted me puede escribir ahí. Bien, eh, bienvenidos, buenas noches, gracias por hacerse presente. En primer lugar, le digo felicidades, ¿verdad? Por ser valiente usted, por tomar la decisión de querer venir acá a aprender. Eh, los, todos los que tienen cámara, yo los veo libre y voluntariamente, no veo a nadie amarrado en la silla, no veo a nadie con una pistola acá, te metes a la clase y, y, y le haces frente hasta las 10 de la noche, no, yo veo que todos están contentos, vienen libre y voluntariamente, es decir, que usted quiere aprender y eso no lo hace cualquiera. Mire, a estas horas de la noche, cualquier persona común y corriente está dormida. Cualquier persona está viendo la novela, cualquier persona está viendo TikTok. Entonces, usted es diferente porque usted está sacrificando una hora de su valioso tiempo para venir a aprender. Y eso es de mencionarlo y es de reconocerlo y es de felicitarlo. ¿Ok? Eh, no es fácil, no es fácil, sí. Si ya le dije desde el inicio, ponga la cámara, no se preocupe si está despeinado, si ya se le corrió el maquillaje, si ya, ¿verdad? Está ahí medio arrugado, no se preocupe, no me interesa ver si usted se peinó, ya está, son las nueve y cuarto de la noche, y ya uno ya anda todo desmelechado, ya el día lo destrozó a uno, ¿verdad? Y lo que uno ya más tiene es ganas de ya irse a dormir, pero... Eh, tenemos que tener nuestra cámara aquí miren esto es lo que hay conozcanme lo siento por la arruga y la y, la, y las eh, ojeras pero son las 10 de la noche casi es lo que hay verdad más sin embargo vamos a hacer el esfuerzo de mantenernos despiertos. ¿Verdad? Ya le voy a dar unos lineamientos, ya le voy a compartir pantalla, le voy a dar unas indicaciones, pero antes que nada voy a pasar a asistencia. ¿Ok? Usted es nuevo, pero va a aprender, va a conocer cómo es el programa, qué es lo que hacemos todos los días y cómo va a funcionar. ¿Ok? Pero por el momento usted tranquilo, sonriente, relajado. Eh, acomódese, ya vamos a dar indicaciones. Busque un lugar en su casa. Espero que todos estén en su casa o en su trabajo o donde sea que esté conectado. Pero busque un lugar donde usted esté cómodo, no tan cómodo como que acostado en la cama, tampoco, ¿verdad? Pero sí, cómodo y un lugar un poco silencioso. Estamos en la casa. Mire, eh, compañeros, esto es algo virtual. No se vaya a asustar. Si de repente usted, alguien activa el micrófono y de repente se oye, ya se comió mi tortilla que estaba aquí, es normal, ya ha pasado, ¿verdad? De repente uno ve pasar a alguien ahí en prendas menores, ya la gente ya anda buscando la cama, y de repente pasa en la espalda de alguien ahí, alguien ahí en chón, no se vaya a sorprender, es parte de, del espectáculo, ¿verdad? Es normal, pero por eso le digo, busque usted un lugar apropiado donde usted se sienta cómodo y eh, porque va a haber un momento en el que usted tiene que abrir su micrófono y hablar, y cuando a veces usted está en medio de la sala, con la clase y si usted enciende el micrófono, ahí se oye el gran perreo intenso en el fondo, ¿verdad? O ahí se escucha eh, la novela cuando usted está hablando, entonces busque un lugar y siempre me dicen, no, es que es el vecino, nadie dice, ah, yo soy, ¿verdad? El vecino es el que pone la música alta, dice. Entonces, para evitar eso, usted trate de estar en un lugar. Lo más silencioso, ¿verdad? Eh, le, les comento por si de repente escuchan un grito, yo tengo un niño, mi niño está casi por cumplir tres años, se lo tengo aquí el pobrecito, entonces de repente eh, eh, se le pelan los cables ¿verdad? como todo niño si algún día usted escucha, pues ah es el niño de la señora, el niño de la teacher que está ahí, entonces estoy en mi casa, es normal es un niño, va a gritar, va a llorar cualquier cosa, algunos de ustedes también tienen bebés, tienen niños ahí y de repente va a pasar, entonces todo eso usted ya debe de estar mentalmente preparado si estuviéramos en un salón de clase eso no existiera, pero como esto es virtual es algo que que pueda suceder, ¿ok? Entonces eh, yo tengo que pasar asistencia, lo voy a hacer en este momento. Eh, voy a pasar asistencia dos veces al inicio de cada clase y al final de cada clase, ¿ok? Y usted en este momento tenga ahí listo su micrófono porque usted me debe de contestar. Presente o aquí estoy, soy yo, algo, señal de que usted está aquí cuando mencione su nombre. Ahora, por ser el primer día, yo voy a leer el nombre completo para que usted escuche y me indique si así es mi nombre. No mire, ese no es mi apellido, mi apellido es tal para corregirlo. Entonces, por ser el primer día, yo voy a mencionar nombres completos, pero. Eh, Después solo voy a decir un nombre porque somos bastantes y estar mencionando así tonto se va a llevar mucho tiempo y solo tenemos una hora. Ok. Bien, voy a comenzar. Eh, vamos a verificar acá con Agustín, Alexander, Santa María Hilario. Me indica por favor si está por acá. No. Agustín Alex, Aida Marisol. Presente. Ah, ok. Entonces sí está la lista. Perdón que. Okay. Bien, Agustín no está. Aida Marisol Martínez. Presente, sí, estoy acá. Gracias. Uh, Beatriz del Rosario Segura Hernández. Presente. Nice. Uh, then let's see, we have uh, Brenda Adriana Méndez Méndez. Presente. Muy bien. Permítame acá. Bien, eh, vamos a verificar por acá. Brenda Adriana Méndez Méndez. Me dijo que sí, ¿verdad? Gracias. Eh, verifico Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica, ¿no? Bien, eh, Claudia Beatriz Peñate de Hernández. Presente. Nice. Uh, Claudia Jocelyn Rivas Arevalo. Presente. Nice. Daniela Gloribel Zavala Ortiz. ¿No? Daniela. Presente. Ah, ok, gracias. Eh, Edwin Ernesto Méndez Escobar. Edwin Ernesto Presente. Méndez. Oh, nice, thank you. Uh, Elisa Areli López Campos. Elisa Areli López Campos. No. Ok eh, Eric Daniel Herrera Sosa. Presente. Nice. Um, Flor Elizabeth Manzano Saravia, presente. Nice. Eh, Francisco Javier Orellana Ortiz, presente. Nice. Uh, Gabriela Araceli Pérez Arevalo. Gabriela Araceli, no? Okay. Uh, then we have Gabriela Elizabeth Guzmán Alvarado. Presente. Nice. Uh, Gedeón Isaac Rodríguez Nerio. Presente. Nice. Irpin Roberto Ferrufino Palacios. irping Roberto, ¿no? Eh, Jacqueline Heidi Escobar García. Presente. Ok, Jacqueline Aide, creo que es, right. Aide. Nice. Sí, um, okay. Thank you. Jennifer Raquel Ayala Vázquez. Presente. Perfect. Um, Jorge Antonio Figueroa Avilés. Presente. Nice. Um, José Edgardo Méndez Miranda. José Edgardo Méndez Miranda. ¿No? Bien. A uh, José Roberto Mengíbar Enríquez. Presente. Nice. José David Valencia Ayala. ¿José David? ¿No? Eh, Juan Carlos Orellana Vides. Juan Carlos Orellana Vides. No? My goodness, han faltado muchos. Carla Liliana Portillo Constante. Presente. Ok, nice. Bien, no sé si los he mencionado a todos. ¿Habrá alguien que no haya mencionado? ¿No? Ok, bien, al final voy a validar una vez más eh, la, la asistencia, ok? Voy a compartir pantalla en este momento. Me indican, por favor, si, si logran ver eh, la pantalla. Sí, sí, se mira. Bien, eh, gracias. Sí, sí se bien, eh, la sesión. Sí, sí se mira. La sesión es de, es de una hora. Okay? Ahí está cargando. Ya va a cargar bien. Bien. Eh, de manera general, ¿OK? De manera general, eh, primero, pues, bienvenidos, como se los he dicho. Eh, este día es, pues, el primer día. De manera general, eh, yo tengo que um, dar como lineamiento básico. Y usted puede decir, ahí. Qué aburrido, pero la verdad que es importante. Es importante que todos estemos en la misma página. Es importante que sepamos cómo se va a llevar a cabo este módulo, ¿ok? A usted le dijeron, tú vas a estar en el primer módulo, ¿verdad? Nadie ha venido acá. No, a mí me dijeron que yo iba al avanzado. No, a mí me dijeron que yo iba al cuarto módulo. Este es el uno, ¿verdad? Todos estamos bien. Este es el módulo uno. Vamos a empezar de cero. Ok, entonces eh, es importante que sepamos algunas indicaciones generales. Ahí está mi nombre completo, ya les di mi, no, mi número por cualquier cosa, ¿verdad? Eh, disculpen aquí la, la imagen, ¿verdad? A mi modo tengo que proyectarlo. Eh, ahí está parte de mi información, solamente para que usted sepa, pues llevo ya un par de años trabajando en este programa con inglés corporativo, entre otras ocupaciones, ¿correcto? Entonces, eh, no voy a leer todo eso, la verdad no es relevante con que usted sepa que yo soy su facilitadora, que... Luz Guzmán, usted me puede decir maestra, señor, teacher, miss, Luz, como usted quiera, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, eh, un gusto, la verdad, tenerles acá. Espero, como le digo, que usted aprenda, que usted venga y cada día que usted viene a esta sesión con una cosa que usted se lleve es suficiente. Yo no espero que usted eh, aprenda mil palabras al día, con una que usted aprenda hay ganancia, entonces usted tiene que venir con deseo de querer aprender, usted tiene que venir con la gana de querer aprender a pesar que es noche, a pesar que estamos cansados que tengo sueño, que tengo hambre, pero es una hora la que usted debe de eh, dedicarle a, a, al aprendizaje al menos en esta sesión y eh, Ánimo, ¿verdad? Ánimo desde el primer día, si ustedes se meten en este rollo, ¿verdad? Es bonito, es bonito, no lo vea como híjole, y esto es como una masacre, un castigo todos los días, no, véalo como algo divertido, qué chivo, vengo aquí una hora, me conecto, veo a la gente, aprendo, qué bonito. Esa es la, la idea, que usted no vea esto como un sacrificio, sino como una inversión para su vida. Bien, eh, requisitos. Mire, acá no voy a leer todo porque solo tenemos una hora y, y, y tengo que mencionar muchas cosas, pero aquí está una vez más. Mire, nombre completo al conectarse a la plataforma. En este momento, acá en la opción de participantes, yo puedo ver los nombres de cada uno de ustedes y. Hasta el momento, la verdad que todos, muy bien. Ah, López Araceli me aparece acá. López Araceli es la única que necesito que agregue el segundo nombre y el segundo apellido. Eh, vuelvo y repito: Aida Marisol Martínez, no sé si tiene otro apellido, pero le, solo tiene uno. Entonces, esto, miren, esto no es invento mío. ¡Ay, que molesta a la maestra! No. Yo por mí no hay ningún problema, pero Insafor, en sus lineamientos claramente dice cada participante al ingresar a la videoconferencia debe de asegurarse de colocar su nombre completo según DUI. Y eh, si ustedes se fijan, esta um, reunión eh, está siendo grabada, OK? Entonces, eh, quiere decir que esto es, va a ser auditado por auditores de INSAFOR. Y si ellos de casualidad ven este video y ellos dicen, ah, pero mire, acá fulano no tenía el otro, los dos nombres, le faltó un apellido. Entonces, eh, puede usted tener algún inconveniente. Entonces, para evitar eso, siga la indicación al pie de la letra y nadie le va a decir nada. Entonces, usted cada vez que ingrese, asegúrese: está mi nombre completo, ya le dije, usted no necesita salirse usted se va a la opción donde dice participantes y el primero nombre va a ser el suyo y ahí usted valida. Ah, así sale en mi pantalla, porque cuando usted sale su rostro, abajo sale su nombre. Entonces, ahí debe de estar el nombre completo. Oyentes no tenemos en este caso, todos somos participantes. Mire el siguiente punto, dice cámara encendida durante toda la sesión. Agradezco infinitamente los que tienen la cámara, pero hay varios acá que no tienen cámara. Edwin, José, Edgardo, Carla, Claudia, Elisa, Areli, Daniela. Bueno, Daniela creo que está en dos dispositivos, si no me equivoco. Bien, este, ahí está. Mire, no es, vuelvo y repito, ya creo que ya ingresaron casi todos. No es que yo lo quiera ver, no es que yo quiera ver su casa, no es que yo quiera ver qué es lo que usted tiene atrás de usted. A mí no me interesa. Mire, yo una ventana tengo aquí. Entonces, eso no es importante. Pero eh, INSAFOR, a través de Inglés Corporativo, le pide a usted mantener la cámara encendida durante toda la sesión. Así es que, por favor, sigamos la indicación. Ya le dije, no importa si usted, este, ya está cansado, no me interesa. Lo que me interesa es que usted tenga su cámara. Siguiente punto, dice, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Ya dijimos, estamos en la casa, yo si alguien grita por ahí y los frijoles, yo no me voy a enojar, yo no lo voy a regañar. Está bien si estamos en la casa, pero eh, en la medida de lo posible, ¿verdad? Usted trate de evitar el sonido. Eh, la bulla pues ahí demasiado eh, participación activa esto yo ya le dije ok yo ya permito yo ya le dije usted tiene que eh, participar ahora es el primer día yo estoy hablando bastante pues porque es el primer día pero eh, a partir de mañana usted va a decir, hello, my name is fulanito, I'm happy to be here. Algo me va a decir mañana y se va a presentar, ¿ok? Entonces, usted tiene que tener la cámara y no tenga miedo, no tenga pena. Hasta el día de hoy no le he pegado a nadie, ¿verdad? Yo no le voy a pegar. Mire, esto es virtual. No hay forma que yo le jale la oreja desde aquí. No se preocupe. Verdad, si usted se equivoca, si usted no pronuncia bien una palabra, yo no lo voy a regañar. Al contrario, yo lo voy a felicitar por el esfuerzo, el intento de querer hacerlo, de querer pronunciar. Porque esa es la idea. Vuelvo y repito, usted ha venido libre y voluntariamente acá porque quiere aprender inglés. Entonces, yo le voy a ayudar a que usted aprenda y usted me va a ayudar haciendo lo que vamos a hacer las actividades, ¿ok? Eso es la idea. Vamos a trabajar. ¿Ok? Eh, la participación activa es importante. Mire, eh, le voy a dar un par de indicaciones. Por favor, tómelo en cuenta. Eh, busque un cuaderno, un lápiz, un lapicero, una libreta, lo que sea, para apuntes. Ya me ha pasado, por eso lo digo. No es que fíjese que yo lo de ayer lo anoté en una servilleta. Y la botaron la servilleta a la clase. No es que fije que yo aquí en la mano me anoté la palabra que usted dijo, pero como me bañé, se me borró. No, seamos ordenados. Busque, yo no le digo que vaya a comprar un cuaderno caro, lo que usted tenga, pero busque una libreta, sea ordenado, ponga la fecha y diga: Este día empecé. Quién sabe, tres años de ahora, tres años, usted va a ver ese cuaderno y va a decir: Ve. Este día hice mi primera clase virtual allá cuando empecé mis pininos en inglés. Mire, ahora soy bilingüe, pero así empecé. Va a ser un bonito recuerdo para usted. Entonces, tenga un cuadernito, sea ordenado, lleve eh, en orden anotaciones, apuntes. No anote por aquí, otro día por allá, otro día en la pared. No, busque algo donde usted va a hacer sus anotaciones. Eh, otra cosa importante, eh, acá, mire, asistencia. Eh, le digo desde el primer día, la asistencia es muy importante. Acá yo solamente soy la facilitadora. Yo no puedo aprobar a nadie y yo no puedo reprobar a nadie. Aquí el participante, es decir usted. Se aprueba solo o se reprueba solo. Acá yo no le voy a dejar, mire, tráigame una tarea, hágame una maqueta de no sé qué. Yo no le voy a, mire, vaya allá a San Miguel y vaya a preguntar. No, eso acá no existe. Acá el único responsable de que usted pueda aprobar y pasar al siguiente módulo es usted. Y creo que ya le mencionaron que hay una plataforma donde usted va a trabajar. Entonces, acá. Si usted quiere pasar el módulo, usted debe de tener un mínimo de un 80% de cumplimiento de plataforma y un mínimo de un 80% de asistencia a estas sesiones virtuales para poder pasar el módulo. Acá yo no le voy a mandar ningún examen, yo no le voy a hacer ninguna prueba ni, ni oral, ni escrita, ni dictado, nada. Usted solito va a pasar, si usted trabaja en la plataforma y usted está presente en las clases, usted va a ir avanzando de módulo. Y lo digo desde el... Primer día, lo digo de forma clara para que usted sepa: eh, si usted no viene a la clase y usted al final de las 16 sesiones que vamos a tener divididas en cuatro semanas, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, si usted no llega al 80% de conexión, así usted llore patalee, me jure, yo no puedo hacer nada, usted va a tener que ponerse en contacto con los administrativos de inglés corporativo y ver qué puede solucionar yo vengo acá solamente a la clase, nada más, yo no veo, mire que yo no me inscribí mire que yo me quiero inscribir, mire que a mí me sacaron, todo eso es directamente con lo administrativo de inglés corporativo, entonces este lo que yo le digo es su asistencia, por favor. Su asistencia, ¿ok? Mínimo un 80%. Aquí dice 100, pero con un 80 usted pasa, ¿ok? Quiere decir que usted debe de conectarse todos los días, menos los viernes. Permíteme un ratito. Bien, disculpe. Bien, les decía que eh, la asistencia del 80% es muy importante. Usted la debe de tener, ¿ok? Eh, la plataforma, en este momento, a su correo le enviaron un link de acceso a la plataforma, ¿ok? En este momento les pregunto. Todos ya intentaron ingresar a esa plataforma, todos ya intentaron ver si tienen acceso o habrá alguien que diga, mire, yo no sé, mire, a mí me dio error, mire, a mí me dice que está bloqueado porque desde el día uno usted debe de empezar a trabajar en la plataforma. ¿Ok? Eh, Gabriela Elizabeth, dígame. Sí, a mí me había dado error, pero el licenciado de, administra de administración me arregló el día de ahora porque no podía ingresar desde que habían dado todo. Entonces, él me, me ayudó y ya puedo ingresar. Ok, perfecto. Muy bien, Gabriela. Eso es importante, que pidamos la asistencia eh, con los administrativos de inglés corporativo. Eh, Jacqueline, dígame. Una pregunta, teacher. Eh, fíjese que yo eh, en la reunión pasada no, no escuchaba bien y no me pude conectar eh, desde, desde el principio, ¿verdad? Entonces, no entendí la parte donde ya uno entra a la cuenta y le eh, este, aparece una computadora y dice inglés corporativo, modo pre, modo un, módulo uno, parece que dice. Este, y ahí no sé qué, qué es lo que vamos a, a poner para allá entrar a la cuenta vale mm -hmm. eh, el día de mañana yo le voy a proyectar de hecho acá lo tengo es eh, lo único que a mí me parece un poco diferente deje ver deje ver acá si les puedo acá eh, yo ya descargué el manual, que es algo que le voy a mencionar, pero va, voy a irme a la pantalla principal para que usted observe. Acá no, a mí me aparecen otros módulos porque no solo tengo este, pero esto cuando usted ingresa, mire acá, usted tiene que tener su nombre acá y eso le indica que usted ya está dentro de la plataforma. Y acá, usted tiene que tener esta opción que dice inglés principiante módulo 1 y usted le va a dar clic acá donde dice View. Course. Cuando usted ingresa, acá, Jacqueline, y para esto es para todos también, usted le van a aparecer estas opciones. Cuando usted vea que le aparece todo esto, usted ya tiene acceso. Usted está bien ahí. Pero si alguien no ha logrado visualizar esto, no ha logrado entrar, cuando está en la pantalla principal y ingresa con su correo y la contraseña que le enviaron, y no le aparece esto que diga principiante módulo 1, habría que verificar. A, que haya un problema. Entonces, no sé, Jacqueline, si ¿sí aparece eso así como lo está viendo. Eh, creo que me parece diferente y me dice que está en mi cuenta, pero me aparece una computadora y parece que dice inglés módulo 1 principiante, creo que dice y aparece eh, para buscar, ¿verdad? Entonces ahí no sé qué porque es, da la opción como que ahí tengo que poner algo ya para, para acceder a los uh -huh. a, al módulo me imagino al módulo uno y eso. Okay, bien. Fíjense bien. No sé si se han fijado en el grupo de WhatsApp. Eh, ahí está un alguien administrativo. Están en el grupo para asistirnos. Si alguien tiene duda. Eh, de la plataforma, por favor, en el grupo de WhatsApp puede usted poner buenas noches, si lo manda ahora, buenos días, si lo manda mañana en la mañana. Soy Jacqueline Heidi Escobar García del grupo Principiante Módulo 1 tengo problema con la plataforma por favor me podrían ayudar inmediatamente los hay una persona encargada en el grupo de whatsapp para ese tipo de ayuda entonces inmediatamente el administrativo le va a llamar a usted le va a mandar un mensaje de whatsapp y le van a ayudar yo estoy seguro que usted ya tiene acceso a lo mejor eh, si usted lo ha visto tal vez en el teléfono la vista puede ser un poco diferente que verlo en una computadora pero pero para estar seguro, Jacqueline, por favor, haga eso. Escribe en el grupo y yo voy a estar pendiente de su mensaje y voy a ponerle ahí a, a Robin Les Corporativo. Ayuda, por favor, para que me le asistan y usted tenga acceso a la plataforma al 100%, ¿ok? Y eso es para todos. Bueno, muchas gracias. Eso es para todos. Si usted tiene duda, mire, yo no sé, yo no estoy seguro. No, no, a mí me da error. En el grupo de WhatsApp soy fulanito. Por favor, ayuda porque no tengo acceso a la plataforma. Bien, eh, Carla Liliana, no sé si tiene una duda o pregunta. No, solo eh, comentarle a Jacqueline que ahí en el apartado dice continuar y ya uno entra a la página que usted está proyectando ahorita. Ah, ok. Intente, Jacqueline, al final de la clase, si usted lo logra resolver, pues no es necesario el mensaje, ¿verdad? Ahí sería de, de verificar. Eh, gracias, Carla. Sí, gracias. Gabri Gabriela, gracias. Gabriela Elizabeth. Este, una pregunta, aquí está, aparece en inglés principiantes módulo uno, después dice sec sección número uno. Y dice, It's nice to, to meet you, no sé qué, <laughs> preguntas. Eh, y ahí le damos a expandir todo. Exacto. Y ahí está, la, ahí está la primera lección. Ahí está la primera lección. Sí, ahorita les explico eso. Gracias, Gabriela, que preguntó, okay. pues, que es la duda de varios también. Vale, cuando usted ingresa, mire, esta es como la pantalla principal. Acá dice, a Student's Manual. En mi caso, yo ya lo tengo acá, mire, descargado este manual. Usted lo puede descargar, lo puede imprimir si usted quiere. Y si usted no lo quiere imprimir ni descargar, pues no lo necesita. Ahí lo tiene dentro de la plataforma. Yo... No, pero está. Mis, disculpe, este, pero está bien porque eso lo, lo, lo va guardando uno para retroalimentación a la hora de los exámenes. Definitivamente, examen, definitivamente, usted vaya, si he ordenado, como le digo, puede descargar, hacer una su carpetita y de, este es principiante uno, aquí está lo que vi en el principiante uno, de ahí voy a ir al dos, aquí pongo principiante dos, ¿verdad? Para que usted tenga igual para estudiar un... Un, un orden, verdad? No es de un solo ensalada ahí, no hay ni dónde inicia, dónde termina. Bien, entonces mire, cuando usted esté acá, de todo esto que yo tengo acá, usted le va a parecer diferente. Yo tengo otra vista, pero lo que a usted le interesa es acá, en la primera opción donde dice curso, course, están, miren, las secciones. Estas son las cinco unidades o las cinco secciones que vamos a cubrir en este módulo. Entonces usted tiene que empezar a trabajar desde hoy. Si gusta tome nota. Esto me imagino que lo van a mandar ahí al grupo de WhatsApp. Fíjese bien, la sección 1, al darle yo clic acá, Section number 1 it's called It's nice to meet you. Así se llama la unidad. Y esta sección se tiene que trabajar en la semana uno, es decir, de ahora al jueves, usted tiene que completar esta sección. ¿Cómo la completo? Le doy clic acá y mire, acá la plataforma me lleva al primer ejercicio. Quiere decir que yo debo de empezar desde este día. No espere al día de mañana. Mire, aquí empieza. Section 1.1, less adapted y acá le va dando el next, que sería siguiente. Y así, desde acá, usted tiene que ir completando todo, 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 todo. Hasta llegar a la sección 2. Ok. So, en la sección 2, eh, vamos a trabajarla también esta semana. La sección número 2, ¿qué es esto? Uh, so, sección 1 y sección 2, usted lo debe de trabajar en la semana uno. ¿Cuál es la semana 1? De ahora al jueves. El jueves a la medianoche, usted tiene que tener completa la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. Puede tomar nota para que no se le olvide. No va a decir, ¡Eh, no, el jueves a la medianoche, cuando los de inglés corporativo le digan, mire, ¿y usted qué le pasó en la plataforma? Porque los de inglés corporativo están auditando su trabajo. Okay. Y si usted no trabaja, le van a llamar y le van a escribir y ahí en el grupo van a decir fulanito, sutanito no ha trabajado y usted no quiere que digan eso de usted. Por lo tanto, usted debe de empezar a trabajar desde hoy. Por eso es importante que tenga el acceso a la plataforma para que pueda confirmar que sí puede trabajar. ¿Ok? Eh, sección 1 y sección 2 lo vamos a trabajar en la semana 1, de ahora al jueves. Then la sección 3, la sección 3, that it's called, uh, where are you from? Son la sección 3, la vamos a trabajar en la semana 2, quiere decir del próximo lunes al próximo jueves. Y la sección 3 tiene un midterm exam. Quiere decir que aquí hay un examen de mitad de curso, un examen de mitad de módulo. Y esto lo tiene que terminar en la semana dos. Luego we have section number four. It's called Whose GMs Are These? La sección cuatro, usted la va a trabajar en la semana tres. De nuestro módulo. Nuestro módulo son 16 ses sesiones divididas en cuatro semanas, de lunes a jueves, de 9 a 10. La sección 4, usted la va a trabajar en la semana 3. Y luego tenemos la última sección que se llama ¿Qué What Are You Doing? Okay? Esta sesión, sección 4, usted la va a trabajar en la cuarta semana. Y última semana de nuestro módulo. Y tenemos un final exam. ¿Ok? Este final exam usted lo va a completar antes de que el módulo termine. ¿Ok? Ahora tenemos 4 de julio y quiere decir que nosotros este módulo lo estamos terminando el día 29 de julio. El día 29 de julio a la medianoche usted tiene como límite para tener completo hasta el final exam. Obviamente completo y aprobado con un mínimo de un 80%, porque ese es el requisito para usted pasar al siguiente módulo, tener un 80% de nota en la plataforma y tener un 80% en la asistencia. Eh, Gabriela, dígame. Una pregunta: si nosotros tenemos una, un, eh, empezamos a llenar lo que es eso y tenemos alguna duda, le podemos escribir directamente a su número de WhatsApp o, le, o nos deja el correo también para mandarle alguna inquietud que tengamos. Con gusto Gabriela, qué bueno que preguntó. Definitivamente, con mucho gusto usted me escribe a mi número de WhatsApp personal y me dice, eh, mire teacher, soy Gabriela del grupo uno, participante principiante uno de tal hora a tal hora. Sean específicos porque a veces me dice, no, yo estoy con usted, pero tengo cinco grupos, pero de cuál, de todos el del avanzado, el del intermedio, el del, el de las nueve, el de las 10 el de las once. ¿Me entiende? Usted dígame, soy fulanito de tal grupo, de tal hora. Tengo la duda siguiente. Estoy completando. No me diga, es que mire, hay un ejercicio de la plataforma que no me sale, pero un ejercicio, ¿cuál? Si son un gran montón. Usted no me diga, no, es que un ejercicio, uno de esos, de ahí, de la plataforma, pero ¿cuál? ¿Verdad? ¿Cómo usted me va a decir? Imaginémonos que... Usted está trabajando este ejercicio. Usted dice, ¿Eh? uy, aquí cómo es. Y viene Gaby y me escribe, mire, maestra, fíjese que yo estoy trabajando, yo soy Fulanita del grupo tal de tal hora. Y mire, yo estoy trabajando el ejercicio 1.4. Y mire, allí en el apartado 2 del 1.4, yo no sé qué poner. Me puede usted orientar? Yo con mucho gusto le voy a ayudar. Pero ya usted me dice, ah, me voy yo a mi plataforma y yo busco el 1.4 porque yo ni que me pueda de memoria todo esto, ¿verdad? O sea, yo tengo que ir y buscar cuál es el ejercicio que a usted le está dando problema. Y así es como usted lo va a identificar. Mire, todos los todos los ejercicios tienen un número aquí arriba. Mire, entonces usted así me va a decir, mire, yo estoy en el 1.7 y me queda esta duda. O ya lo puse y me da error. Entonces, me puede ayudar. Con mucho gusto, yo le voy a ayudar. Ahora bien, vuelvo y repito, ¿verdad? Usted... No se desespere. No es que son las 10 y 1 y la teacher no me ha contestado. No es que son las 9 y no me ha contestado. Yo tengo un grupo antes de ustedes, tengo un grupo después de ustedes y yo no tengo el teléfono aquí en la mano. Me pueden hasta llamar y yo no respondo porque estoy en clase. ¿Okay? Entonces usted me escribe, me deja su número de ejercicio donde tiene la duda y en el momento en el que yo pueda. Yo le digo, con gusto le ayudo, mire acá, es la clase que se acuerda, vimos esto, entonces acá lo que le hace falta es esto. Y yo le voy a responder. Okay. Ya le dije, no se vaya a espantar, si yo le respondo a la medianoche, normalmente pues a esa hora ya uno está desocupado, ya hay un espacio, ¿verdad? Eh, ya que en el día pues estoy trabajando y muchas veces no tengo el teléfono en la mano. Entonces, Gaby, para todos, me pueden escribir con mucho gusto, yo les ayudo, pero sea así de específico, en el ejercicio 2.4 me he perdido, ayúdeme. Yo le ayudo, pero no me diga, hay uno de todos esos que están ahí porque son más de 100 y no sé cuál de todos, ¿ok? Bien, entonces, ¿estamos claros con las secciones cómo las vamos a trabajar? Sí, este... por ejemplo, estaba viendo ahorita que la sección, la número uno, era cómo aprender a saludar, ¿verdad? Y a decir nuestro nombre. Uh -huh. Ahí usted desde ahora empieza a ser por lo menos... Hasta el, 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 primer, el, el primer contenido, digamos. Digamos que salimos de la clase y luego terminamos el contenido y para que no se nos acumule de aquí al viernes. Exactamente. Mire, aquí tenemos el manual. Como usted ya lo descargó, aquí está. Lo que está aquí es lo que usted va realizando en la plataforma. Mañana okay. empe empezamos de lleno con esto y usted va a decir ah eso es lo que sale ahí lo que pregunta la plataforma obviamente no le van a preguntar algo que no hemos visto verdad va a ser en base a lo que tenemos en el manual entonces eso es importante bien ya para ir finalizando mire la asistencia se va a pasar dos veces al inicio y al final y usted debe de responder presente o eh, dar el señal de vida que usted está acá y tener Cámara encendida. ¿Ok? Eso no es requisito mío, es requisito de INSAFOR que usted debe de responder. ¿Ok? Se va a pasar asistencia al inicio y al final. No se vale meterse a la reunión a las 9, decir presente, me salgo y regreso a las 9:50 cuando vayan a pasar asistencia otra vez. ¿Por qué? Porque la plataforma le va a eh, contabilizar. Los minutos que usted ha pasado conectado. ¿Ok? Entonces no se vale venir a decir aquí estoy, me salgo y regreso y me duermo en lo que está la clase y solo vengo a decir presente al final. No, no se vale. Usted debe de permanecer en la reunión. Edwin, dígame. Eh, una consulta en el caso de que tenga fallos de conexión. Por ejemplo, yo hace un momento mm. me salí tres veces de, de la reunión justamente cuando estaba pasando lista. Entonces, sí. en ese caso, me imagino que también tome en cuenta el salirse y volver Def a entrar. Salirse y volver Definitivamente, a entrar. acá en, mí, en la plataforma me dice, fulanito se salió, menganito ingresó, sutanito se salió, aquí yo puedo ver todo, ¿ok? Ahora bien, Edwin, yo soy un ser humano y yo entiendo, a mí ahorita se me puede ir la electricidad, ¿y yo qué puedo hacer? Es algo que uno no puede prever, es algo que no a cualquiera le va a pasar, mire, me sacó, usted ahí ingresa, pero si usted me responde presente en cualquiera de las dos veces que yo voy a pasar asistencia, usted va a tener asistencia. Si usted me contestó al inicio y no me contestó al final, usted va a tener asistencia. Usted no me contestó al inicio, pero me contesta al final, usted va a tener asistencia. Y la plataforma de Zoom me va a decir exactamente cuántos minutos usted duró conectado, en la sesión. Usted debería de tener 60 minutos diarios, pero pueda que me pase, que me sacó, que se me cayó el Inter, se fue la luz, eh, lo que sea. Por eso la exigencia no es el 100, por eso la exigencia es de un 80, porque sabemos que puede pasar un imprevisto, ¿verdad? Entonces no se preocupe, Edwin, si usted se salió, usted la asistencia la tiene, eso es seguro. Okay. ok. Bien. Eh, para ir finalizando, te quedan tres minutos nada más. Mire acá, permisos no disponibles. Yo le voy a agradecer en el alma cuando usted me escriba y me diga, mire, maestra, fíjese que me va a tocar trabajar. Yo no le voy a decir, mire, renuncie y venga a la clase. No, yo le voy a decir, está bien, gracias por avisarme. Pero eso no quiere decir que yo le estoy dando permiso y que yo le voy a poner presente. Si usted no está, no está. Así usted me diga, no es que mire que yo me estoy aquí comprando la caja porque ya me voy a morir. Yo le voy a decir, mire que lo siento que se va a morir y yo le entiendo, pero eso no quiere decir que yo le voy a poner asistencia. Usted no está en la reunión de Zoom, así me escriba mil mensajes ahí en el WhatsApp. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Si usted no me responde dentro de la plataforma de Zoom, yo no le puedo poner asistencia. Por eso se pasa dos veces, al inicio y al final, por cualquier fallo. ¿Ok? Entonces, esto de los permisos, créame, yo soy un ser humano, a mí me puede pasar una emergencia. Un accidente, lo que sea, yo le voy a entender, pero yo no estoy autorizada para dar un permiso. No le vaya a llegar a decir usted ya lo de inglés corporativo. Ah, no, a mí la maestra me dijo que, que estaba bien, que que no me conectara. No, yo no estoy autorizada. Si usted tiene algún inconveniente laboral, de enfermedad, lo que sea, comuníquese con los de inglés corporativo. Yo solamente vengo acá a atender la hora de la videoconferencia. Lo administrativo lo manejan directamente ellos. Ahora, si usted tiene la amabilidad y la gentileza de avisarme, yo le voy a responder. Gracias por avisarme. Lo espero mañana. Pero en ningún momento le estoy diciendo, ah, yo le voy a poner asistencia. Váyase. No, no puedo hacer porque esto está siendo grabado y si la persona no se escucha en la grabación que responde, yo no le puedo poner la asistencia. Esa parte, entiéndanme, no es que hay que mala la maestra. No, no son mis reglas, son las reglas de inglés corporativo y yo estoy para seguir las indicaciones al igual que ustedes. Así es que eh, esa parte, ¿verdad? Me gustaría que quede bien clara para que no hayan malos entendidos. Las evaluaciones, ya dijimos. Dos evaluaciones que usted va a tener, la plataforma y la asistencia. Si usted tiene 80% en la plataforma y 80% de conectividad de asistencia a estas videoconferencias, automáticamente usted va al siguiente módulo. La plataforma oficial es Zoom. Tal vez algunos de ustedes nunca habían usado Zoom, tal vez algunos de ustedes es primera vez y no hayan los botones, es normal. Usted al final se va a volver experto en la plataforma y va a aprender cómo se usa. Hay varias opciones con que usted identifique en este momento el micrófono y la cámara, suficiente. Mañana yo le explico que hay un chat, hay unos breakout rooms, hay otras opciones que poco a poco las vamos a ir viendo dentro de la plataforma y usted va a ir aprendiendo. De momento, cámara y micrófono, suficiente. ¿Ok? Bien, eh, no sé si habrá alguna duda, pregunta hasta este momento. Todo bien. Hola. Bueno, dígame, José Edgardo. Eh, sí, este, tenía una duda con la cómo puedo saber cuando las tareas están contestadas. Ah, mire, qué buena pregunta, eh, Edgardo. La plataforma tiene una parte que se llama progreso. Usted le da clic ahí y la plataforma le dice el porcentaje que usted lleva. O sea que usted, en el momento, usted va a saber cuánto tiene. No hay manera que usted diga, ¿y cuánto llevaré? Usted se va a la pestaña de progreso y ahí le dice, tu progreso es del 20%, tu progreso es del 40%. Si usted ya le dice, tu progreso es del 80%, ya la hizo, ya llegó al 80%, que es la meta, y ya está. Ahora la idea es que llegue al 100%, ¿verdad? Que complete todo, pero con el 80% usted ya... Está set. Gabriela, no sé si tiene alguna okay. pregunta. Una consulta eh, con el link que ingresamos ahora de Zoom, es con el mismo link, con el IDEM mm, que muy... nos vamos a conectar siempre. Muy buena pues pregunta. El Excelente. El mismo. Por eso se los mandé ahí. Yo guarden ese mensaje. No sé si saben en el WhatsApp cómo guardar un mensaje como favorito. Le ponen una estrellita y ahí lo van a tener siempre, porque el link es el mismo desde ahora hasta la, sección, la sesión 16. No hay okay. otro, no va a cambiar. No hay otro, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo todos los días, misma hora. No vaya a venir el viernes a buscarme, que el viernes no hay clases, solo es de lunes a jueves. Domingo, no es que a mí me habían dicho que era hasta las 12 de la noche, lo engañaron porque es hasta las 10 Ya ahorita ya le estoy desvelando dos minutos, ¿ok? Solamente voy a validar la asistencia, no voy a leer el montón de nombres, ahora porque fue el primer día, leí con nombre y apellido, pero no lo voy a hacer así siempre, solamente voy a decir un nombre, pero ahí nos vamos a echar la hora pasando lista, ahorita voy a validar, fíjese bien, voy a mencionar los nombres de los que no tienen asistencia si yo no menciono su nombre es porque usted sí tiene asistencia, ok, Agustín Alexander Santa María no tiene asistencia Agustín. Celia Verónica Pleites. Celia Verónica no está de señales de vida, de humo en el chat, donde sea. Elisa el eh, Arelí López Campos. Presente. Excelente. Ya le cambié porque no tenía asistencia, pero ahora sí tiene. Gabriela Arelí Pérez, Arevalo. Gabriela Arelí. ¿De señal de vida Gabriela si está presente no Irpin Roberto Irpin Roberto José Edgardo Presente Gracias Edgardo Josué David Josué David Juan Carlos Orellana Juan Carlos Orellana Bien los que he mencionado son los que no tienen. Si yo no mencioné su nombre es porque usted sí tiene asistencia en el día, ¿ok? Bien, los dejo porque ya los estoy desvelando cuatro minutos y es desvelo. Descanse. No se estrese, no va a estar soñando conmigo que le jalo la oreja. Tranquilo, usted relajado, vamos a empezar a aprender y eh, vamos a ir poco a poco. Pero sí, de una manera virtual, lo voy a ir empujando a que hable, que me diga que o sea: hello, my name is, I'm here, I'm happy, y así vamos a empezar. Ok? Bien, good night. Good night. Buenas noches. Good okay. night, Good Good night. night. Good see, night. night. see you tomorrow, bye-bye, okay. see you tomorrow, bye-bye.